Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, seguimos en el segmento de Charlie Ramos y seguimos con lo que tiene que ver con lo cultural, Charlie, porque tenemos invitados. Bueno, han venido tres, nada más están presentes. Sí, otro se quedó fuera de cámara. Matías de la Cruz, ¿cómo va? Juan Manuel Flores, actores, porque se viene una obra de teatro. Exactamente, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias querido. Somos parte de un grupo de gestores culturales que se llama El Deseo. Y en esta oportunidad estamos participando el próximo viernes en el espacio teatral TES, dentro del Festival Remueve, que es un festival que apoya un montón el teatro un poco por la memoria y la identidad. Uh-huh. Desde nuestra parte proponemos, si bien es un festival maravilloso que pueden disfrutarlo desde el jueves próximo hasta el domingo inclusive. Con muchas obras. Con un montón de obras, experiencias, con espacios para formación también. Uh-huh. Desde nuestro lugar, nos toca el viernes, uh-huh, ¿sí? Ahí en TES, a las 20:30, con un ciclo que se llama Se Breve, que es microteatro. Lo que hacemos es diferentes espacios, con una temática que engloba diferentes historias. Y en esta oportunidad vamos a presentar Mientras Todos Se Morían, uh-huh, que es un texto maravilloso de un amigo nuestro, Ariel Toledo, que es bastante interesante, no solamente por lo que engloba en lo que es tu historia y su narrativa, sino también lo histórico que nos trae, ¿no? Porque hablamos un poco de dictadura y de mujeres, uh-huh, en dictadura. Bien. Ahí le paso. Bueno, esto es entonces el viernes, ¿sería ustedes? Esto es el viernes 5 de noviembre en el Espacio TES, exactamente. Bien. Y decíamos justamente, esto se trata de mujeres en la dictadura. Breve relato de qué se trata la obra, sin adelantar mucho, pero como para que la gente vaya conociendo. Un poco la propuesta es poner en escena, digamos, diferentes momentos y diferentes situaciones. Bien. Nosotros vamos cuando... Voy a espolear un poquito, pero digo, cuando entren a escena se van a encontrar con diferentes espacios. Como bien decía Matías, nosotros trabajamos con un ciclo que se llama Se Breve, uh-huh, que son pequeños fragmentos o pequeñas obras o pequeñas performances que suceden en diferentes lugares y en diferentes espacios. Bien. Entonces vos cuando ingresás tenés todo un recorrido por una casa, por ejemplo, y vas viendo una obra en el living, otra obra en el comedor, uh-huh, otra obra en el patio. Uh-huh. En este caso, como estamos en un escenario convencional, la gente se va a encontrar con una disposición escénica diferente a la que estamos acostumbrados a sentarnos y ver el espacio. Como bien decía acá mi compañero Matías, es una obra muy interesante porque justamente trae la historia, ¿no?, de nuestro país, como es la época de la dictadura militar, de todas mujeres. Y la verdad que es un tema muy interesante porque es muy fuerte, muy profunda, cada una de los testimonios, digamos, de estas mujeres en la época de la dictadura, ¿no? Como pasando también por diferentes estados y también como siendo conscientes de cómo les fue generando a cada una, dentro, ¿no?, de encarando el personaje, esta situación, ¿no?, de estar secuestradas y desaparecidas. Claro, y en muchos casos también le sacaron los hijos, estar embarazadas en ese momento. Muchas cosas que vivieron las mujeres, obviamente todos los que estuvieron en la dictadura, pero la mujer vivió una época bastante difícil, un momento difícil. Sí, sobre todo también esto que decís, enmarca un montón las historias, ¿no? Si bien son cuatro mujeres, son cuatro historias, bien, pero esas historias también están atravesadas por todo esto que sucede, ¿no? Los sucesos excesivos de abuso, el robo de niños y niñas, la desaparición de la identidad de muchas personas, la desaparición de personas, la violencia, digo, todo lo que vivieron y que seguramente muchos estamos, ¿no?, al tanto, claro, y otros quizás no tanto, ¿no?, y atravesados. Sí. Está muy bueno vincularse con el teatro histórico también porque te trae y te rememora un montón de cosas que somos en parte, ¿no? Uh-huh. Digo, somos parte de todo eso que pasó, por más que, por ejemplo, yo no nací en esa época, digo, pero sí tuve mis viejos en ese tiempo y mis abuelos también, digo. Entonces, estamos atravesados como argentinos y argentinas de la historia. Y qué mejor que también que el teatro, como expresiones culturales, uh-huh, se vincule mucho más fuerte, ¿no?, con nuestra historia local. Exacto. Bien, eso es importante lo que vos decís y vale la pena remarcarlo. Ahora, vos recién ahí remarcabas que ustedes normalmente lo hacen en una casa, en diferentes espacios. ¿Cómo es esto? Es como, nosotros decimos que es un loco. Es un loco, porque es una experiencia, es, digamos, una nueva manera de ver teatro. Uh-huh. Nosotros estuvimos haciendo una edición de Se Breve que eran pequeñas obras de teatro de 15 minutos, 10 minutos, sí, que tenía como temática Por las noches de soledad y sucedía en una casa. El público ingresaba y se encontraba por un momento con una obra en el living de la casa,
Y con un hosteo, que es un acompañamiento, hay una persona que te va acompañando por cada uno de los recorridos de este espacio y de esta casa. Digamos como que vamos mostrando cada una de estas performances o obras en diferentes espacios. Hay un intervalo donde puedes tomar un trago, una cerveza, un vino, puedes comer algo. Y después volvés a ingresar, digamos, a la experiencia. Y la verdad que es muy interesante porque la gente se va como súper impactada con la propuesta porque justamente es algo nuevo. Y además es como más íntimo. Y hace como partícipe al público también. Exacto, ya lográs un poco romper esa barrera, ¿no? Del público sentado en un lugar que amamos todos y todas. Y quienes están del otro lado del escenario, ¿no? En esta oportunidad hay una relación, ¿no? Entre el público, que era un público reducido, porque claramente en los espacios pequeños no puede ingresar mucha gente. Claro. Pero sí eran muchas funciones, no sé cuántas funciones hicimos en un fin de semana. Después tuvimos la segunda parte que fue erótica, eso ya fue microperfos, ahí ya fue otra cosa totalmente diferente. Un poco más jugado. Un poquito más jugadito en cuanto a lo corporal, ¿no? A contar un poco historias a través del cuerpo, de la sexualidad, de la sensualidad. Y esta tercera parte hablamos un poco sobre, justo veníamos hablando, ¿no? Decíamos, bueno, soledad, después erótico, dijimos muerte, pero no sabíamos que íbamos a llegar a muerte con el sentido de la palabra, digo, de no la muerte física nada más, ¿no? Sí. Digo, la muerte de una relación, de por personas, ejemplo. ¿No? Sí. De personas, pero digo, de su integridad como personas, ¿no? Entonces me parece que hablar un poco de lo que es la dictadura, y aparte el texto es de un amigo nuestro, que es Ariel Toledo, que ya hicimos una obra de él, que se llama Tumba Madre, que es de Malvinas. Él ama y le encanta... generar y escribir sobre la historia argentina, así que bueno, nos facilitó este texto que nos pareció maravilloso y muy fuerte, eso sí. Es muy fuerte en el sentido de ya hablar de historia nuestra ya es interesante porque movés mucho, ¿no? A nivel emocional. Y Malvinas en este, digo Malvinas no, y la dictadura en este caso, bueno, están ligadas porque la Malvinas fue lo último, el último batacazo de la dictadura que tuvimos. Hablar de dictadura y hablar de las mujeres, un poco de las historias que sucedieron de ellas ahí, es bastante importante ir a ver. Me parece que es la propuesta está abierta, aparte la entrada es súper popular, 200 pesos para ver cualquiera de las propuestas de todo el Remueve, así que es una oportunidad maravillosa como para acercarse más al teatro, consumirlo más y cada vez hacerlo más parte de las propuestas que uno tiene para un fin de semana, ¿no? Bien. ¿Y cómo se dio ese paso, vos decías, primero de un tema, después la sexualidad y después a la muerte? ¿Cómo se dio ese paso para ustedes y decidir presentarlos en este festival? Es como que las ideas nos van cayendo, no es que tenemos un linaje. Ajá. Nosotros no trabajamos como con un lineamiento también, ¿no? Bien. Como al momento de efectuar alguno de nuestros trabajos es como vamos dejándonos llevar como con las ideas que nos van cayendo, como las fichas que nos van cayendo. No tenemos como un linaje al momento de pensar una propuesta. Estamos por ahí debatiendo de cosas y de repente es como esto, sí, esto, no sé. Y hemos pensado un montón de otras ideas, por ejemplo, no sé, una vez pensamos en hacer todos mis cumpleaños y que de repente todas las obras y las perfos sean temáticas que sucedieron en cumpleaños, eventos, qué sé yo, viste, como es hasta que nos cae la ficha y nada, y sucede. Nosotros tenemos una frase que es si la magia sucede, conviene, básicamente. Así que y en esta oportunidad la obra tiene una duración más o menos de 40 minutos. Como le digo, no solamente es ingresar a la sala, al teatro, sino también es toda lo performático que los va a acompañar desde el inicio, ¿no? No quiero contar mucho porque si no voy a contar un montón. Claro, es importante que vayan. Ya desde la puerta del teatro algo va a suceder, digo. Bien. Y adentro la disposición en la que el público también va a estar tan cerca de las pibas y tan vinculada con las pibas. Va a ser muy interesante como experiencia, digo, y vincularse con estas historias que tienen mucho de testimonio real, ¿sí? Yo creo que alguno o alguna que vaya a verlo y que quizás haya leído o haya visto o haya escuchado entrevistas de ex detenidas y que sobrevivieron, ¿no? Seguramente van a encontrar ahí una vinculación en un montón de testimonios que son muy fuertes, pero que hay que escucharlos porque son parte de nosotros, digamos, ¿no? Bien. Muy bien. Una propuesta excelente la que han traído los chicos, ¿no? La verdad que sí. Esperamos. Bueno. La importancia de ir a consumir cultura es muy importante en la provincia porque es el trabajo de muchas, de muchos, de muches. Y por la pandemia se vio totalmente como, nada, anulada básicamente. Y
Están retomando nuevamente. Exactamente, se está retomando y entender que también hay mucha gente que labura de manera independiente, que ir al teatro no es solamente ir a ver las obras que vienen comerciales de Buenos Aires, sino que hay un montón de gente que labura de manera independiente y hay que consumir. De calidad, exacto, exactamente. De mucho trabajo y está buenísimo poder ingresar. Hay diferentes portales, vamos al teatro, hay las páginas de cultura del Instituto Nacional de Teatro, un montón de páginas donde uno puede obtener las agendas de semanales y está bueno como decir, bueno, che, mira, me voy a ir a ver esta obrita que dura una hora y después me voy a comer la pizza y me tomo la birra, ¿viste? Variando, exactamente. Y me tomo la birra después. Claro, bien. Bueno. Más allá de todo esto, sí, que es una esta propuesta, viene acompañada de otra propuesta, que es la integración del público con la escena. Por así decir. Exactamente, exactamente. Es un poco la idea de poder también hacer parte del público que va a consumir arte y cultura, que también se sienta parte, que no se sienta como algo, un factor externo. Después de repente estás tomando una cerveza con uno de los actores y generas un vínculo y charlas. Y es como mucho más ameno también, viste, la propuesta. Y también estamos trabajando en la Semana de la Diversidad, que se viene dentro de muy poquito. Bien. Y lo bueno es que es toda una semana entera de propuestas culturales, de conversatorios, y es todo totalmente gratuito, así que es interesante también para que la gente sepa que es una propuesta totalmente gratuita. Bien, ¿eso cuándo sería? De la semana del 15 al 21. Del 15 al 21 es la celebración de la comunidad LGBTQ+. Uh-huh. Así que está abierto a toda la comunidad, entonces van a haber espectáculos, como decía, exposiciones, va a haber una feria, desfiles, la marcha del orgullo, que es con lo que se va a cerrar el domingo 21. Es una semana imperdible, gratuito todo, y vas a poder ir cambiando todo el tiempo de propuesta. Nosotros tenemos ahí varias propuestas para proponer junto con organizaciones y con grupos de teatro y con el espacio Centro Cultural Contegrán. Bueno, un montón estamos unidos y unidas para generar una movida que me parece que es necesaria, sí, ¿no? Exacto. Con lo cultural como trasfondo y como punto de partida. Exacto, lo cultural y también la lucha. Uh-huh. Y la identidad, sí, ¿no? Viene como todo de la mano también. Exacto, así que los invitamos y las invitamos. Eso es a través del 15, pero este viernes... Claro, volvemos a lo que es más próximo. Volvamos. Invite nuevamente entonces al público para este viernes y para el festival en sí. Exactamente, el festival arranca el 4, es el Festival Remueve, pueden acceder a las entradas a través de Alternativa Teatral, ¿sí? Si no, ahí 200 pesos, lo he visto también en las publicidades, sí, acá, así que ahí tomen nota, está 200 pesos, popular para todos y para todas, sacan las entradas por ahí, se van a ver las que quieran. Uh-huh. Nosotros estamos el día viernes a las 20:30 en el Espacio Teatral T, es un espacio maravilloso, Edita. David, un beso. Un amigo. También, David Gardiol. Las entradas a través de Alternativa Teatral también, 200 pesos para el viernes que viene. Una propuesta, no te diría diferente, pero sí una propuesta... Intensa. Intensa para ir a ver. Bien. Hermosa. Bueno, me gustó la definición, entonces, intensa. Vamos a ver propuestas intensas, eso. Bien. Bueno, Charlie. Bien, ya quedó todo claro. Participar el día 4 con ustedes. Sí. Disfrutar de esto, lo que nos están mandando. Y después a la marcha, después a tomar cerveza. Y todo. Y a compartir, que es lo más importante. Y ahora no estamos vivos. Charlie ya armó todo el fin de semana de noviembre, más o menos. Arranquemos el jueves. Ya que está. Ahora de acá nos vamos a ensayar, así que vamos a ir a comprar una cervecita para tomar mientras ensayamos. Se gana de tomar cerveza, lo voy a decir. Claro. Bueno, perfecto, chicos. Muchos éxitos. Que sea para esta nueva posibilidad que se le da, esta nueva propuesta entonces para el teatro y para el festival. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por invitarme. Bien, José, Charlie, nos vamos a otro video, vamos a disfrutar a otro pequeña video pausa. Y venimos con el último bloque mío, de mi espacio. Segmento de este viernes, segmento, así increíble, Charlie. Y ahí vamos a un tema muy importante que vamos a ver. Que tiene que ver con el cambio de look. Con el cambio de look. Bien, bueno, pausa y ya volvemos.